tú, mi amor. Bueno, tienes que esperarte un momentico. Mi gordo, pero es que estoy apurada, tengo que irme al canal ya. ¿Cómo me diste? Muy tarde, gordo. Gordo, tú no has visto gordo, amor. Me falta. Mira, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué es eso que tienes ahí? ¿Para qué es eso? Bueno, este es un servicio VIP que tenemos aquí en Motogordo, que es una rodillera. ¿Rodillera yo? ¿Me vas a poner la rodillera a mí? Sí, un casco de rodillera. ¿Te volviste loco? Yo no me voy a poner eso. Bueno, viéndola bien, a usted lo que le sale son dos chapitas de refresco. ¡No! Mira, ya viene Motogordo. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Ya llegó el... Sí, es el hombre. Mira. ¡Botando piedra! Mira. ¿Por qué está llegando tarde, Motogordo? ¿Qué pasó, Ale? Ya va, ¿qué pasa? Hábleme uno a la vez, Ale. Mira, ya va, espera un momentico. Es que no he comido. ¿Tú me puedes regalar una de esas galletitas que tienes allá atrás? Sí, dale, agárrala dale, ahí. Dale, dale, vamos a fiarte. Permiso. Se le nota que no ha comido nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué está llegando tarde? Hoy me quedé atascado, papá. ¿En la autopista? Y ya va, entre dos carros. Ya. Pero él me va a llevar a mí. Sí, mira. Se quedó atascado. Sí, me quedé atascado allá. Bueno, mi gordo, pero es que tienes que bajarle la barriga, ¿no? Oye, vale, bro. Oye, vale. También es esta galleta. Hey. ¿Qué pasó? Oye, vale. Yo conozco esta chava, vale. Esta chava la conozco yo. Esta chava de Katia, vale. Esta chava de Katia. De Katia. Sí, vale. Calle Colombia, entre segunda parroquia y tercera tarde. Parroquia, me llaman a mí. Colombia, esta es la chama, la hermana de los chamos del circo. ¿Cómo está el circo? El circo, sí. Sí. Esa es la chamo. Ella es. Mira, cargada al traje de la chamada de los columpios. La de los columpios. Mira, sí. Mira, pedazo de gordo. Déjame decirte una cosa. Primero, estoy apurada. Segundo, si vengo de Katia. Y tercero, no tengo nada que ver con los panas del circo, ¿viste? ¿Tú no eres lo Valentino? No, mi apellido es Valentino. No tengo nada que ver con los panas del circo. Ah, bueno, mire. Sí, te hace la loca. Ve a ver si compra otra galleta. Esas están piches. Mire, cuando le preguntan a usted, mire, hagan una segunda, cuando le preguntan a usted, mire, ¿qué tal el precio de esa gente? ¿Cuánto cobran? ¿Verdad? Yo no me han dicho cuánto cobran. ¿Qué habladera? Tengo que irme para el canal. ¿Cuánto cobran ustedes? ¡Qué barato! ¡Qué barato! Eso es lo del hermano suyo que se la pasa con ese chabueno. Mira, vale. Mi gordo, ¿no me puedes buscar otra gente que me lleve? ¿Otro motorizado? No, nosotros mismos somos, señor Valentino. Entonces, vámonos, pues. Bueno. Mire, es más, usted es Katia, usted no sabe dónde somos nosotros. No, ¿de dónde? No sabe. No sabe. ¿Qué hice yo en mi vida para merecer esto? No, vale. Chamo, ya, vale, deja la mamadera de gallo, vale. O llámame otro motorizado que no tenga esa panza. No, nosotros. Por eso llegas tan lento, tienes que adelgazar, compadre. No, ni que ponerse a dieta, papá. No, no confunda eso con la amistad que yo le puedo generar. ¿Qué amistad ni qué? Nada, estás metiéndote conmigo. Diciendo que trabajando en un circo. ¿Qué te pasa, loco? Nosotros le queremos hacer un homenaje. Es más, nos inspiramos, le vamos a hacer un homenaje a usted. ¿Me van a hacer un homenaje? Claro. Ay, qué cuchi. Bueno, creo que en Venezuela no se van a molestar tanto si yo disfruto de este homenaje. Claro, nosotros somos compositores del hip hop, la cultura popular, el lo que llaman el acreo puro. Sí. Nosotros somos la gente... La lírica. Pero producidos y todos los muchachos. Claro, vale. Somos el grupo Chimbo y Rancho. Para usted. Qué bello, qué bello. Ahora, suelta la gorila. Caterina Valentina, yo sí creo en el destino, porque para que nos ayude yo te puse en mi camino. Eres bella y talentosa y te dé muy buen trato, así que dame la segunda para lanzarme el estrellato. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos! Mi gordo, me tengo que ir. Pero mire, no, pero ahora no nace el disco. Usted no puede llegar este disco para allá, para Venevisión. Mira, mi gordo. Mire, con la gente de variedades, con... No, allá, no. Pero, ¿cómo es que te llamas tú? Motogordo. Motogordo. Placer. Motogordo. Motogordo, yo no voy para la radio. Si yo fuera a la radio todavía, pues es que yo me voy para un canal de televisión. Me tengo que ir para Venevisión, ¿entiendes? No te puedo ayudar. Ah, no, no ayuda. No te puedo ayudar. Ni en la radio ni en la televisión. O sea, me lo pueden llevar para la radio, pues, pero eso es otro día. Eso no pasé hoy. O sea que nosotros vamos a hacer. Según usted, nosotros somos el propio cable plancha. O sea, no servimos ni para radio ni para televisión. No, yo no he dicho eso, mi gordo. No, yo no he dicho eso. No. O sea, tú me lo puedes llevar, pero a la radio. Hoy voy a Venevisión. ¿Has visto el show del vacilón? Sí, lo he vacilado, sí. ¿Lo has vacilado? Sí. Hay un gordito, bien gordito, que debería sí, ser vale, dieta, chamo. Sí, tiene vale. Esa moto, mira, es farata. Se le dice, ese gordo le dicen la gallina, se siente encima de bueno. De todo, ¿no? Mire, es más, pues, como no nos ayuda, te vamos a dedicar a esta para que te ponga más fea con nosotros, pues. ¿Más fea
yo. Sí, pum, dale. Qué bello, qué actitud, Lalo. Se quedó. De verdad, no nos ayude, que aquí a usted no le sale Caterina Valentina, por favor, me da mis reales. Bajándose. O sea, papá, ya va, para ver si entiendo. O sea, ya va. Ya déjame ponerme en pose así, pose tipo parada, pues. O sea, que como yo no te voy a llevar el CD a la TV, tú me vas a cobrar. Ciertamente. O sea, tú le vas a cobrar a Caterina Valentino. ¿Quién te crees tú, pedazo de gordo? No, mire, señora, primero yo no le estoy diciendo a usted pedazo de grieta. Yo la he respetado a usted. Yo, verdad, que usted se bañe en... Que la pijama suya tenga una sola raya, eso es problema suyo. Yo, mira, papá, ya va, vamos a hacer ya algo. Va, pero, espérate un momentico. Mira bien aquí. No, no, está bien. No, eso está bien gordito hasta tú. Pero mire, vamos a dejar el dominame. Ponte a dieta, papá, ponte a dieta. Claro, mi amor, no, ponte yo me pongo a dieta. Está gordo. Mira, sí, pero mira, tranquila. Gordo, dale, mira, la acá, carrera. Pero, vamos a hacer algo. Sí. Dame el casco ahí. Sí, ya quítate esa gorrita, papá. Este. Parece un pollito. ¿Y gordo? Hazme una segunda ahí, señora. Señorita, ya vas a que me diga señora. Señorita, y no por gusto, sino por obligación. Señorita, bueno, como usted es una señoritita fuerte y supuestamente hace burda de ejercicio, ¿verdad? Sí. No, hago burda de ejercicio. No. No, ay, boxeo. Ay, aguadita, oíste. Mira, vale. Mire, señorita Valentino, hágame una segunda, pues. ¿Qué? Yo la voy allá, ¿para dónde usted ya? Pero dale, pues, vamos a montar. Es que el Bartolo este no le puso gasolina a la moto y yo... La bomba está ahí cerca. Bueno, pero me monto y... No, me empuja. Por favor. No, yo que llegué ayude. Sin gasolina. Esa galleta no es gratis. Es más, saque esa fuerza. Compro una galleta nueva que están diga ahí, yo soy la dura de Montepiedad. Uy, me empuja. Ese. Bueno, Katia, voy por ti, Katia. ¡Manada, parroquia! Agarró el impulso. Chao.